Aquí comienza A Puerta Abierta. Hoy conoceremos la Ley General de Cooperativas. Nuestro vicepresidente Álvaro García Linera visita el país para la entrega de obras importantes y acercarse a la necesidad de nuestra gente. Para finalizar, compartiremos un espacio con los historiadores internacionales Horacio Tarcus y Andrei Shelkov. Bienvenidos. El promover actividades de producción y administración de servicios que coadyuven con el desarrollo económico y social del país es esencial. Ley General de Cooperativas. La ley tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento, supervisión, fiscalización, fomento y protección del sistema cooperativo en el Estado Plurinacional de Bolivia. En la década del 50 se comienza a regular la actividad de las cooperativas a nivel nacional. Es una cooperativa minera la que primero se inscribe el año 1959 a lo que era el primer registro de cooperativas que se tenía. Sin embargo, las normas que han existido no contemplaban aspectos fundamentales que tienen que ver con una economía solidaria. A partir de ese entonces se había creado la Ley General de la Cooperativa a través de, en aquel entonces, Ministerio General del Trabajo, pero que a partir de todos estos años que transcurre ya puede ser una ley obsoleta, que estábamos hablando de 55 años aproximadamente. En ese entonces es que se vio la necesidad de que se pueda nuevamente surgir una nueva ley de cooperativas. Para ello, el 11 de abril del año 2013 es que se ha sancionado y obviamente promulgado una ley, esto por iniciativa del Ejecutivo, en este caso a cabeza de lo que es la gestión de nuestro hermano presidente Evo. Entonces, esta ley ha sido creada en un largo tiempo, más o menos de 3 años, de interacción con el movimiento cooperativo a nivel nacional. Y el objetivo de la ley es regular la actividad de las cooperativas, es decir, su registro, el funcionamiento, su finalidad, la fiscalización de las mismas y sobre todo ver si están desenvolviendo sus funciones adecuado a los principios que tiene el movimiento cooperativo. La finalidad de la ley es promover actividades de producción y administración de servicios que contribuyan al desarrollo económico-social del país, de acuerdo a su identidad cultural, productiva y cualidad cooperativa a través de políticas financieras y sociales. La actividad cooperativa se desarrolla de acuerdo a los siguientes principios: solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en su distribución, finalidad social, no lucro de asociados, también por principios del Movimiento Cooperativo Internacional. Necesitan tener una norma de regulación. Y esta norma de regulación les permite, primero, tener adecuadamente cuáles son los requisitos para su inscripción, cuál es la modalidad de funcionamiento que deben tener, cuáles son sus finalidades como cooperativas,
y el cumplimiento de sus principios. En el ámbito productivo aporta y contribuye mucho al Estado, al Producto Interno Bruto. Es una ley que tiene por regular una serie de situaciones que obviamente le da propósitos importantes al sector minero. ¿Por qué? Porque siempre tomando las condiciones de igualdad, de reciprocidad, de hermandad que existe, y que haya una situación equitativa y obviamente una contribución de una renta a lo que significa al Tesoro General de la Nación. Las cooperativas han logrado resolver algunos problemas que han sido planteadas por la economía capitalista en base a la solidaridad. Por ejemplo, se han creado fuentes de empleo, se ha atendido servicios que el Estado no podía hacerlo y ha generado actividades productivas que han contribuido al desarrollo de nuestro país. Las cooperativas para su funcionamiento requieren personalidad jurídica, la que tendrá vigencia a partir de la fecha en que la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, AFCOOP, emita la respectiva resolución e inscriba en el Registro Estatal de Cooperativas. La misma será intransferible. En las cooperativas de producción, el trabajo es personal y se prohíbe el trabajo delegado. En las cooperativas de servicios, el aporte y la participación de la asociada o del asociado es directa y se prohíbe su representación. El área fundamental del Estado es el Ministerio del Trabajo, que es el que regula, digamos, la actividad general de las cooperativas. Pero también están los ministerios específicos, como por ejemplo de Economía y Finanzas respecto de las cooperativas de ahorro y crédito, el de Medio Ambiente respecto de las cooperativas de agua, alcantarillado, provisión de líquido alimento en distintos lugares, o el de Energía, que tiene que ver con la provisión de energía eléctrica. Es decir, el Estado va regulando la actividad de estas a través de un ente general que es el Ministerio de Trabajo y de los distintos ministerios específicos. Por otra parte, se ha creado de manera paralela a partir del Estado la Autoridad de Fiscalización de las Cooperativas, que es equivalente a una superintendencia. Las cooperativas se clasifican por sector de producción, minera, artesanal, industrial, agropecuaria, otros emergentes de las necesidades sociales, sector de servicios, vivienda, ahorro y crédito, consumo, educación, transporte, turismo, salud, comercialización, para coadyuvar las actividades cooperativas, otros emergentes de las necesidades sociales, sector de servicios públicos, telecomunicaciones, electricidad, agua y alcantarillado, otros emergentes de las necesidades sociales. Las cooperativas se constituyen de acuerdo al número de asociados desde el primer grado con 10 miembros, al quinto grado, que es mínimo de 3. Cada una se constituye como personería jurídica y estatuto orgánico propios. Asimismo, las cooperativas adoptan decisiones mediante asamblea de socios. Las cooperativas serán regidas por la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia, CONCOBOL, CPN COBOL. Las cooperativas responden ante la fiscalización, control, regulación y planteamiento de políticas públicas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y a la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas. Aparte que cuando regresemos acompañaremos a nuestro vicepresidente Álvaro García Linera en su recorrido por nuestro país. Yacuiba, Tarija, con más de 100.000 habitantes.
se encuentra a 300 kilómetros de la ciudad capital, aproximadamente a 8 horas de viaje. ¿Por qué la cumbre? ¿Qué queremos los chaqueños? Unir los tres chacos porque los tres chacos tenemos las mismas necesidades. Unir los tres chacos porque los tres chacos casi producimos lo mismo. Queremos que el más pobre viva mejor. Queremos que el que siembra, siembre mejor y coseche mejor y tenga mejor mercado. Decirle claramente que este encuentro es para planificar, para hacer que el Chaco boliviano pueda ser un polo de desarrollo en el tema productivo, ganadero. El Chaco boliviano tiene muchas cualidades y hay que aprovechar, hay que planificar como Chaco, y a eso hemos venido. Por eso, compañero Quecaña, yo quiero felicitarlo a usted y a todos los hermanos chaqueños que han dedicado su tiempo, que se han reunido acá, han dejado el trabajo, han dejado quizás la familia, pero han venido aquí a construir las bases del desarrollo del Chaco boliviano. ¿Quién? Los productores, los que en verdad conocen, los que en verdad saben lo que se requiere para el desarrollo del Chaco. El Chaco es una región privilegiada por la madre tierra, privilegiada por la historia, de tal manera que lo que aquí debatimos, lo que aquí concluimos, gradualmente se puede ir cumpliendo, porque es una región que ha recibido dinero y es una región que va a seguir recibiendo dinero para construir su desarrollo. Estas dos fuentes de recursos, IDH y regalías, que se van a mantener los siguientes años, más inversión del gobierno nacional, los dos juntos van a ser un río de recursos monetarios para llevar a las parcelas, a las chacras de las familias chaqueñas. Hoy estamos construyendo el primer ladrillo del Chaco del siglo XXI. Los felicito a cada uno de los hermanos y ¡que viva el Gran Chaco! ¡Que viva Bolivia! Y cuando volvamos, la revolución será el tema que conversemos con los historiadores Horacio Tarcus y Andrei Shelkov. Siga con nosotros. Hoy en La Puerta Abierta tenemos una entrevista especial con dos profesores grandes conocedores de la Revolución Rusa que nos acompañan. Le damos la bienvenida al profesor Andrei Shelkov, él es doctor de la Academia de Ciencias de Rusia. Bienvenido a Puerta Abierta, gracias por acompañarnos. También está con nosotros el profesor Horacio Tarcus, él es doctor en Historia en la Universidad de La Plata de Argentina. Bienvenido a Puerta Abierta, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Profesores, es indudable que la Revolución Rusa tiene que ser entendida para comprender muchos de los sucesos que ocurren no solamente como parte de la historia, sino actualmente y también en América Latina. ¿Cuál ha sido el cimiento de la Revolución Rusa, profesor, que ha trascendido en el tiempo? La Revolución Rusa es un fenómeno multifacético y no lo podemos reducir su noción a ciertos puntos. Es tan multifacética que todavía ejerce una enorme influencia no solamente a los movimientos políticos y sociales, sino a la vida cotidiana, no solamente de mi país, sino también de toda Europa, de Occidente, de América Latina. Por primera vez en la historia trataron de realizar un proyecto de igualdad social, de justicia,
Y los fracasos de este proyecto tienen tal vez más importancia que los triunfos de este proyecto, que actualmente no solamente los historiadores que están investigando, rastreando documentos, archivos, etcétera, para saber cómo, qué es lo que pasó en Rusia en aquel momento, que nadie esperaba la revolución y de repente todo cae, todo desploma. Todo este complejo de cosas expuso por primera vez en toda su dimensión la revolución rusa. Por eso ella está presente hasta ahora. Profesor, la revolución rusa nace en un momento histórico. ¿En respuesta a qué necesidades, a qué momento en la sociedad, por qué es que se llega a desarrollar la revolución rusa? 1917 se lo suele reducir a la revolución que comienza en febrero y que de algún modo concluye, podríamos decir, con la toma del poder de octubre. Se suele decir octubre, revolución proletaria. En realidad es un proceso que va de febrero a octubre y mucho más que una revolución proletaria. Es también una revolución campesina, hay también una eclosión de la juventud, hay una participación activa de las mujeres, también estalla la cuestión de las nacionalidades. O sea, son muchos factores que podríamos decir se sobredeterminan en un contexto que no nos podemos olvidar, que es el de la Primera Guerra Mundial. O sea, este imperio no tiene los recursos, no ha sido capaz de modernizarse internamente como para hacer frente a una guerra moderna, moderna en los términos de la época. Entonces, atraso, modernización trunca, estallido de la guerra, muerte en las trincheras, cuestión social, cuestión campesina, movimientos de mujeres, descontento de las nacionalidades, todo eso estalla primero en 1905 y luego en 1917. A partir de ese momento, profesor, se empiezan a cumplir muchas de las promesas, de los sueños, de las necesidades también de la clase obrera, pero no han sido todas las utopías cumplidas. ¿Cuáles se han alcanzado? ¿Cuáles han quedado pendientes? En realidad lo que fue cumplido es el sueño de la sociedad sin clases realmente. La sociedad sin barreras clasistas, inclusive por primera vez en la historia, ya después de la Revolución de Febrero, primeras elecciones generales. Por primera vez en la historia las mujeres votaban igual que los hombres para la Asamblea Constituyente en noviembre, el voto de noviembre de 1917. Y después la igualdad absoluta de las nacionalidades, idiomas y derecho de los pueblos más chiquititos, de los indígenas, porque tenemos también los pueblos originarios, los pueblos indígenas de Siberia, que no son grandes, pero ahí se les preservó todos sus derechos para tener educación en su idioma, desarrollar su cultura nacional. Fueron creadas, dentro de un país enorme, fueron creadas repúblicas o estados casi soberanos, con su propia legislación, donde todo se realizaba en su idioma nacional y en ruso, en dos idiomas. Y todos tenían que aprender, hasta los rusos, el idioma de estos pueblos donde eso había. Este elemento igualitario jugó mucho papel y también la promoción social. Hijos de campesinos podían llegar hasta, no solamente hasta cargos más altos políticos, sino ser grandes académicos, filósofos, médicos, lo que sea. Y antes eran siempre, y antes de la revolución, eran gente de segunda clase. Casi legalmente gente de segunda clase, porque era la sociedad estamental. Todas las universidades estaban abiertas, no, como todo era gratis, la educación, no habían barreras.
Eso creó una movilidad social increíble en la sociedad. Y por eso el siglo XX en la historia rusa muestra una cantidad increíble de grandes pensadores, de músicos, de nuevos músicos, de pintores, de escritores. Fue una explosión de talentos. Y en este sentido, la Revolución Rusa despertó el pueblo. Despertó las fuerzas vivas del pueblo. Y por eso todavía sigue siendo una referencia para todo el pueblo, aunque lo condenan, porque ya había mucha guerra civil, llevó tantas víctimas, tanto desgaste, etc. Pero esto nadie niega como gran conquista de la Revolución Rusa. Como bien decía el profesor, nadie niega la conquista de la Revolución Rusa y el impacto que ha tenido a nivel mundial y en América Latina. Pero creo que es importante que nosotros rememoremos un poco, profesor, qué ocurría en 1917 en América Latina propiamente. Ya existía en América Latina una clase obrera, se estaba configurando un movimiento estudiantil casi en forma simultánea. En 1918 estalla la reforma universitaria, comienza en la ciudad de Córdoba, Argentina, se expande por toda América Latina y aparece la juventud como un actor social. Hay movimientos incipientes de mujeres, aparecen las primeras mujeres que llegan a espacios hasta entonces exclusivos de los varones, como la universidad, como los sindicatos, porque hay un proceso de crecimiento de las mujeres trabajadoras. Y digamos que estos son, agregándole algunos sectores campesinos más avanzados, más politizados, aquí es donde va a impactar la revolución. También en ciertos sectores de la intelectualidad, pero te diría que más que los intelectuales consagrados en las décadas anteriores, es la generación que tiene más o menos 17 y 18 años cuando estalla la guerra, la revolución, la que va a escribir, va a viajar, va a leer, va a editar, va a traducir los primeros textos de Lenin, de Trotsky. Los sindicatos comienzan, o los partidos políticos comienzan a enviar sus delegados a la Internacional Comunista o a ver la experiencia soviética. Y si bien Rusia es un país muy lejano, sin embargo se lo siente muy próximo. También es un capitalismo periférico, también hay exportación de capitales desde los países centrales, también se ve un país a donde fracasó la modernización por parte del capitalismo, y entonces las alas izquierdas de los socialismos y los sectores obreros ven ahí algo que podría suceder también en América Latina. O sea, a pesar de la distancia idiomática, cultural, geográfica, hay una voluntad muy grande por verse en ese espejo, por viajar, por comprender, por leer, por descifrar y estrechar lazos. En este mismo sentido, profesor, hay mucho todavía que conocer, que estudiar, que analizar de la Revolución Rusa y de estos 100 años que han transcurrido desde aquel 1917, ¿qué tan importantes son estos espacios de encuentro, de debate, de discusión, de conocimiento? Sí, es sumamente importante. Y sobre todo, la Revolución Rusa después de la Revolución Francesa tal vez es uno de los puntos claves en la historia de la humanidad moderna. Y por tanto no se lo puede prescindir, no verlo, pero tratan de opacarlo, bajarlo a nivel académico, bajarlo fuera de la discusión política y social en la sociedad. Por eso me parece, es una cosa extraordinaria que hay aquí en Bolivia, que hay una discusión tan seria y tan interesante. Lo que eso se escribe mucho, lo escriben mucho en Rusia, es, de mi punto de vista, puede ser que eso es un poco nacionalista, pero es lógico porque es nuestra revolución. Es una revolución muy mitologizada, muy mentida, es una revolución que todavía falta y falta y falta estudiar, falta y falta descubrir
qué era de, en la verdad, qué sucedió en la verdad en aquella época. Pero lo que en otros países tan distantes como Bolivia, por ejemplo, lo están analizando con tanta seriedad, con tanta devoción inclusive, eso un caso para mí extraordinario. Profesor Tarcus, una frase suya dice que las corrientes crecen porque escuchan la voz del pueblo y se construyen no desde arriba, sino juntos, sino con violencia. ¿Qué tan real es esto en América Latina en la actualidad? Los años 90 fueron muy duros para las izquierdas, muy duros para los pueblos, en todo el mundo, no solo en América Latina. Aquí lo vivimos con mucha crudeza, fue la crisis de la deuda, fue la crisis de las clases medias, la crisis del movimiento obrero tradicional. Fue una crisis multifacética. Se ha redimensionado, podríamos decir, la dimensión libertaria de la que hablaba Andrei hace unos minutos, del momento revolucionario. Porque no necesariamente una revolución desemboca en el estalinismo. Esta es justamente el triunfo del neoliberalismo, fue asociar revolución a despotismo. O sea, te das esas libertades y serás condenado con crisis, con represión, con control. Y esa es la gran apuesta de las izquierdas, que yo creo que han comprendido que el camino del control partidario sobre la sociedad no lleva a ningún lado, que es necesario construir con la propia sociedad, que la iniciativa de la sociedad civil es extraordinaria, y eso enseña a los gobiernos y nos dice de cómo organizar las economías, cómo organizar la vida política, cómo organizar la vida cotidiana. Nadie tiene en su cabeza, no hay comité central o líder preclaro que sepa lo que el pueblo necesita si ese pueblo no se expresa. A través de las urnas, a través de asambleas constituyentes, a través de diversas manifestaciones. Tenemos que reinventar el socialismo del siglo XXI sobre la base de esas libertades y demostrarle, no al neoliberalismo, porque los neoliberales ya están convencidos de otra cosa, pero demostrarle a la opinión pública mundial que es posible construir socialismo desde abajo, con democracia, con libertades. Si logramos volver a articular socialismo con democracia, tendremos socialismo del siglo XXI. El momento político, social y económico que vivimos actualmente tiene un precedente histórico fundamental. Esto fue A Puerta Abierta. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales y que el reprise va todos los sábados a las 17:30 por este mismo canal. Como siempre, es un gusto acompañarlos.